Arrancamos con el Vale Valeria del día de hoy, vamos. Arranca el Vale Valeria. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, y hoy tenemos unos invitados de lujo. Revolucionaron el rock, ese estilo que fue muy marginal hace unos años atrás y que ahora está matando en la Argentina y en toda Latinoamérica. Espero que los conozcan y los aprecien como todos nosotros acá en la Argentina. Los Enanitos Verdes. ¿Cómo les va? Muy bien. Inclusive a través del el email, el internet, han llegado muchos mensajes de fans de España que dicen, ¿cuándo van a venir? ¿En serio? Bueno, ahora estamos haciendo un programa a través de la televisión, ¿no? Bueno, están la camarita, mandales un beso a la gente de bueno, un besote, pero la verdad que tenemos muchas ganas de ir a tocar a España. Ahí está, cámara. ¿Está prendida aquella? Acá, ahora sí. Ahora sí. Con todos los amigos de España. No. Entonces nos vamos a ir un corte. Antes voy a hacer unos saluditos. ¿Puedo? ¿Tengo tiempo? Martín Aranda de Gijón. Valeria, tu programa es muy bonito y lujoso. Un beso. Muchas gracias, Martín. Irene Lamas de Madrid disfrutó mucho del programa con Fabi Cantilo. Fabi Cantilo, que la conocieron la semana pasada. Un aplauso. Fue un programa de Irene con Fabi Divina. Cualquiera. Bueno, ya nos vamos al corte. Antes quiero decirles que un día como hoy se declaraba al hot dog como comida oficial americana. Volvemos. Más vale, vale. ¡Cualquiera! Patotero. Y ahora sí, el exitazo de los Enanitos Verdes. Lamento boliviano. Gracias, chicos. La música no viene. Eco. ¿Qué pasa? Los Enanitos Verdes van a cantar esta canción, Lamento Boliviano. El conejo, ¿eh? Sí, el conejo. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Su como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán ya se calentó. Que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Cable. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Idiota, idiota, idiota. Siempre brillará. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. De que los viajantes se van a atrasar. Verdes. Chico, no se puede seguir así, te lo dije que cortara. ¿Qué querés que haga? No pero puedo hacer nada. Pero es una hora que te dije que cortaras, es bueno, un papelón. Bueno, pero yo no puedo hacer nada, ¿entendés? Yo no puedo creer que... Chico, no puedo hacer en vez de discutir por qué no lo bajan a Marciano. Sí, no, mataría que me bajan a... Bájalo, Gabriel, el tristor abajo. Perdón, ¿esto salió todo el aire?
El tristor, Gabriel. Sí, ya sé, ya sé. Pero no tiene un aparato que suene bien, loco. Yo no te puedo creer. Espera, espera, espera un poco. Te lo dije. Escuché, da electricidad esto, ¿eh? Para. Cuidado. Se tranquilizan, se pueden tranquilizar, por favor. ¿Eh? A tomar bajo. Cuidado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora con el flaco este, con el marciano este acá arriba? ¿Qué hacemos? ¿Me pueden decir qué hacemos? No, y encima tienen ganas de joder. No, Marciano, no saltes. No, no saltes porque abajo hay una luz. No, no salté. No salté porque esto es muy, muy débil. ¿Entendés? Chico, ¿por qué no cortaron? ¿Vos sabés lo que era el sonido? Saltaba. Te lo digo. No hay una escalera para bajar el micrófono, chico, que no se caiga, ¿eh? Bajar el micrófono, Gabriel. A ver, Marciano, pasá. O bajalo a él mejor. Espera. Espera. Ya desde qué tema estaba saltando el compa. Yo te los dije, che, yo se los dije. No calculan tampoco el cable que llegue, papá. El micrófono se quedó ahí. Bueno, pero papá. Si me estamos diciendo de abajo, disimular. Pero ¿cómo querés que disimule con el micrófono que se cayó? ¿Qué va a disimular? No puede disimular. Yo no soy tu papá. ¿Qué papá? Bien, mirá, papá de... Claro, no, ¿qué hay acá? Claro, papá, ¿qué querés que...? Te bajás y te rompo la cabeza. Pero yo te rompo la cabeza. Pero así que andás sacándote los anteojos. ¿Eh? Claro, man, ¿qué querés? Tranquilízate, Gabriel, y bajá. Bueno, no me toquen, loco, no me toquen. Gabriel. Escucho. ¿Sabés cuál es el tristor? Sí, ¿cuál es el tristor? Está al lado del bolón de aluminio. Sí, lo estoy viendo, de acá, acaba de explotar. Bueno, bajalo. ¿Qué? Patealo. Vos estás re loco, hermano. ¿Qué tienes? ¡Patealo, ganso! Ahí está. ¿Y? Patealo de nuevo. A mí me da miedo esto. ¿Viste? Ven que vamos a bajar, que no te vas a quedar a vivir ahí arriba. Eso espero, hermano. ¿Eh? Bueno. ¿Quién es responsable? Claro, ¿eh? ¿Cómo, qué querés que haga? Si se cae el micrófono, el cable. Pero ¿cómo me vas a tirar las cosas de ahí arriba? ¿Cómo me vas a tirar las cosas de ahí arriba, papá, loco? ¿Qué querés? Me está diciendo, sí, ¿cómo querés que haga, boludo? Bueno, dale, acá estoy. Dale, ¿qué, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? ¡Bueno! ¡Bueno! Vení, lárguenlo. Vení, que te doy con el palo de la batería en la cabeza. No, chilo, no toquen los instrumentos, viejo, están locos ustedes. Ah, mirá, Álvaro. Vení. No te hagas el cielo porque son los enanitos. Vení. Che, ¿me lo pueden sacar a este tipo de acá? Sacalo del piso. Marciano. Sacalo del piso. La verdad que lo tenés bien puesto el nombre. Marciano. Chupame las dos pelotas. Vení. A ver, sacala si sos tan guapo. Tenés dos cositas así. ¿Merecés? Chico, por favor. Pero esto es una vergüenza. ¡Sacame a este tipo de acá! ¡Cállate, loca! ¿Estamos en el aire? Bueno, estamos en el aire. Y en realidad han pasado algunas cositas, unos problemitas de sonido, que sabrán disculpar porque supongo que, bueno, en España los programas en vivo deben pasar estas cosas. ¿Yo canto? Bueno, mira, yo les voy a cantar un pedacito de una canción que tuvo mucho éxito en España cuando yo estuve en uno de mis viajes, que seguramente ustedes recordarán, de un cantautor argentino. Despacito, suavemente, entraste en cámara lenta. Porque es una joda para Marcelo Tinelli. Mira, ¡cómplices! Marcelo, la verdad, que no puedo decir nada, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, un beso a Marcelo. Pensé que venía la puteada, ¿eh?